Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Queridas hermanas y hermanos, reciban un cordial saludo en este Viernes Santo, 7 de abril, en que la Iglesia Católica conmemora la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y junto a Sebastián Sansón Ferrari les damos la bienvenida en nombre de Radio Vaticana, la redacción en español de Vatican News, transmitiendo en directo el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma a través de todas nuestras plataformas digitales. Originalmente estaba previsto que fuese el Papa Francisco quien guiase este acto de devoción. Sin embargo, dado el intenso frío que se cierne sobre esta ciudad esta noche y por motivos de su salud, se consideró prudente que el Santo Padre permaneciera en su residencia en el Vaticano. Así, el pontífice se unirá espiritualmente a los fieles que en el Coliseo y a través de los medios de comunicación participan de esta oración. Por eso el Vía Crucis de hoy será acompañado por el cardenal Angelo De Donatis, que es el vicario del Papa para la diócesis de Roma, de la cual Francisco es el obispo. Sebastián, saludamos ahora a todos aquellos que se unen a esta transmisión. Gracias, Padre Felipe, y buenas noches para todos. Damos la fraternal bienvenida a todos los que nos siguen a través de Facebook Live de Vatican News, de nuestro canal de YouTube Vatican News en español y nuestro portal vaticannews.va/es. También les recordamos que en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestra cuenta oficial de Instagram recientemente inaugurada, estamos ofreciéndoles una amplia cobertura de las celebraciones de la Semana Santa presididas por el Papa Francisco. Agradecemos a Jean-Charles Puzzoulou en la asistencia periodística y a Gabriele Di Domenico en la coordinación técnica. A nuestros queridísimos amigos del Sembrador Nueva Evangelización, vaya nuestro agradecimiento por su adhesión a esta transmisión extraordinaria. También a Setel Montevé en Alicante, España, a Radio San Camilo en Perú, a Radio Vicentina en Chile, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Hogar en Panamá, a Radio Luz El Salvador, a Radio y Televisión Caritas en Asunción de Paraguay, Sor Radio Está Aquí en Colombia, Radio ACD en México, Catholic Faith Network en los Estados Unidos de América, Radio Vida en Abundancia en Washington, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Atlanta, Radio Paz de Miami, Radio María de México, Radio María de Venezuela, Radio María El Salvador, Radio María en República Dominicana y Radio María en Panamá y en Paraguay. También saludamos cordialmente a EWTN que se conecta a esta señal. Y les recordamos que como todas las celebraciones pascuales, este Via Crucis desde el Coliseo de Roma es transmitido en Mundovisión, es decir, permitiendo que este encuentro tan significativo llegue a literalmente todo el mundo gracias a la difusión satelital. Les queremos contar, queridas amigas y amigos, que las meditaciones que este año acompañarán las 14 estaciones del Via Crucis o el Camino de la Cruz son un grito de paz ante el drama de la guerra. Son testimonios llegados de todo el mundo, relatos de hombres y mujeres de todas las edades que están en tierras asoladas por la violencia, la pobreza flagelante, la injusticia social, el odio, la destrucción y tantos otros modos que atentan contra la integridad y la dignidad humanas. Estos testimonios de dolor y sufrimiento los recibió el propio Papa Francisco y los transformó en el hilo conductor de la oración del Vía Crucis de este año. El Papa le puso el título Voces de Paz en Tiempos de Guerra. Sí, acompañando a Jesús en su camino hacia el Calvario, escucharemos cómo se alzan las voces de paz en medio de un mundo sacudido por la guerra y por la violencia sin sentido. La cruz de este Vía Crucis será cargada por personas que han sufrido en su propia carne la violencia de la guerra y así representarán a millones y millones que padecen esos mismos dolores
y por supuesto también a quienes escribieron estos textos del Vía Crucis de este año. Queridos amigos, el año pasado, 2022, fue muy significativo porque el Vía Crucis se pudo volver a celebrar en este lugar tan significativo como es el Coliseo Romano, tras los dos años, 2020 y 2021, en que se llevó a cabo en la Plaza de San Pedro, que estaba vacía, solo con el Papa Francisco en ella, sin presencia de fieles debido a la dramática pandemia del COVID-19. De hecho, en 2022, las reflexiones de este Vía Crucis estuvieron enfocadas específicamente en la guerra entre Rusia y Ucrania. En cambio, hoy el Papa amplía la mirada hacia los conflictos bélicos en el mundo. Y en efecto, ante la primacía mediática de la invasión rusa a Ucrania, recordemos que el Santo Padre exhorta en reiteradas alocuciones públicas a no olvidar las otras guerras y pide el don tan anhelado de la paz para todo el planeta. Un llamamiento, Padre Felipe, que se repite en cada Angelus, en cada audiencia general, en cada oportunidad que el Santo Padre se dirige a los fieles. Queremos recordarles que si bien estaba previsto que el Papa acompañara y guiara este momento de oración por el gran frío que hay esta noche en Roma, se ha preferido que él permanezca en su casa de Santa Marta, en el Vaticano, y se unirá espiritualmente a nosotros, a los que seguimos esta oración, y a todos los fieles de la diócesis de Roma que han llegado. Las imágenes que vemos en este momento del Coliseo nos recuerdan que ese lugar de entretención para los romanos está marcado también por la sangre de tantos mártires que vivieron su propio Vía Crucis por ser fieles a Jesucristo. Por eso también se elige este lugar tan significativo para la fe cristiana. Vía Crucis significa el camino de la cruz, y el sentido de este término actualmente se remonta a la Edad Media, cuando esta devoción fue iniciada y promovida por santos como Bernardo de Claraval, San Francisco de Asís y San Buenaventura. Hacia finales del siglo XIII se menciona ya el Vía Crucis como un camino recorrido por Jesús en la ascensión al Monte Calvario, marcado por una sucesión de estaciones. Pero en su forma actual, con estas 14 estaciones, está atestiguado ya en el siglo, por primera vez en el siglo XVII, en Cataluña, por círculos franciscanos. A mediados del siglo XVII, San Leonardo de Puerto Mauricio, un fraile incansable apóstol de la devoción del Vía Crucis, estableció en distintas partes más de 572 estaciones, y entre ellas hizo las 14 estaciones tradicionales en el Coliseo. Lo hizo a petición del Papa Benedicto XIV para celebrar el jubileo del año 1750. Después de Benedicto XIV, los papas siguieron participando de este rito hasta la mitad del siglo XIX, cuando terminaron los llamados estados pontificios, que eran todos aquellos territorios sobre los cuales mandaba el Santo Padre. El año 1959, el Papa San Juan XXIII restableció el rito del Vía Crucis en el Coliseo, pero alcanzó solamente a ir una vez. Y desde el año 1964, otro Papa Santo, Pablo VI, comenzó a ir, y desde entonces todos los años hasta ahora se ha celebrado el Vía Crucis, salvo estos años que decía Sebastián durante la pandemia. Se celebra este Vía Crucis, esta oración profunda con algún tema de fondo. El Papa Francisco, tan preocupado por la situación de la guerra, primero de Ucrania y Rusia, ¿cierto? Pero queriendo también no olvidar, que nadie se olvide de los otros lugares donde hay violencia, este año, como bien decía Sebastián, amplía la mirada, pero no solamente la violencia que podemos ver de la guerra territorial. Sabemos que también, como nos ha enseñado la fe cristiana, la violencia o la paz, pongámoslo en positivo, comienza en nuestros corazones. La paz en la familia, la paz en nuestros barrios, la paz en nuestras tierras. Nosotros, cristianos, estamos llamados a ser instrumentos de paz. Bienaventurados los artesanos de la paz, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Nos lo enseña Jesús en sus bienaventuranzas, y el Papa Francisco lo ha reiterado, llamándonos a todos a ser artesanos de la paz.
Vemos ya ahí en imágenes al cardenal De Donatis, vicario del Papa Francisco para Roma, que está saludando al alcalde de esta ciudad antes de iniciar la oración que él va a acompañar. Se han congregado, vemos, miles de personas en torno al Coliseo. Exactamente, como decía Padre Felipe, el vicario de la diócesis de Roma, Angelo De Donatis, ha saludado recién al alcalde de Roma, el señor Roberto Gualtieri, y en imágenes podemos apreciar la maravillosa construcción del Coliseo Romano. Les recordamos, queridos amigos, que en estos momentos tan importantes de la Semana Santa, en el corazón del Triduo Pascual, se nos invita a tener una actitud de recogimiento, y es hacia eso que les proponemos tender en este Viernes Santo de la Pasión del Señor, un día especial en el que en distintas partes del mundo se llevan a cabo diferentes tradiciones. En nuestro continente latinoamericano es muy popular, por ejemplo, la visita a las siete iglesias. Y esta tarde, el momento central, en un día que no se celebra la Santa Eucaristía en ninguna parte del mundo, la celebración de la Pasión del Señor es el culmen del Viernes Santo. El Papa Francisco la ha presidido en la Basílica de San Pedro, ha adorado la Santa Cruz, y en la homilía el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, como es tradición, se ha referido al misterio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. En tantas partes también de España en estos días se realizan celebraciones de piedad popular, procesiones que demuestran esta fe viva en el pueblo con imaginería hermosa. Salen a recorrer las calles anunciando a Jesucristo, imágenes de muchos siglos que son veneradas por los fieles y que encienden nuevamente en los corazones aquella religiosidad sencilla que nos recuerda lo más simple: Dios nos amó hasta el extremo y nos lo reveló en su Hijo Jesucristo. Como dice el canto del pregón pascual que escucharemos mañana, Dios, por salvar al esclavo, ha sacrificado al Hijo. Y en medio de la noche que se iluminan estas velas, que mañana serán representadas por esa única vela que es el cirio pascual, pero esta noche caminamos con Jesucristo, que sube al Gólgota para entregar, para ofrecer su vida en rescate por nosotros.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Antes de la pasión dijiste, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Señor, necesitamos tu paz, esa paz que no somos capaces de construir con nuestras propias fuerzas. Necesitamos volver a escuchar esas palabras con las que, ya resucitado, reconfortaste tres veces el corazón de los discípulos. La paz esté con ustedes. Jesús, que por nosotros abrazas la cruz, mira nuestra tierra sedienta de paz, mientras la sangre de tus hermanos y hermanas se sigue derramando y las lágrimas de tantas madres que pierden a sus hijos en la guerra se mezclan con las lágrimas de tu Santa Madre. También tú, Señor, lloraste por Jerusalén porque no había reconocido el camino de la paz. Precisamente desde la Tierra Santa se abre paso el camino de la cruz esta tarde en pos de ti. Lo recorreremos escuchando tu sufrimiento reflejado en el de tantos hermanos y hermanas que en el mundo han sufrido y sufren la falta de paz, dejándonos interpelar profundamente por los testimonios y ecos que han llegado a los oídos y al corazón del Papa, incluso durante sus visitas. Son ecos de paz que reaparecen en esta tercera guerra mundial a pedazos, gritos que vienen de países y zonas hoy devastados por la violencia, las injusticias y la pobreza. Todos los lugares donde se padecen conflictos, odios y persecuciones están presentes en la oración de este Viernes Santo. Señor Jesús, cuando naciste, los ángeles en el cielo proclamaron: en la tierra paz a los hombres. Ahora suben nuestras oraciones al cielo para conseguir la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia. Rezamos suplicando esa paz que nos has confiado y que no logramos conservar. Jesús, desde la cruz abrazas al mundo entero. Perdona nuestros errores, sana nuestros corazones, danos tu paz. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has salvado al mundo. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Barrabás o Jesús deben elegir. No es una decisión cualquiera, se trata de decidir dónde estar. ¿Qué posición tomar ante las complejas vicisitudes de la vida? La paz que todos deseamos no nace por sí misma, sino que espera una decisión por nuestra parte. Hoy como entonces, estamos llamados continuamente a decidir entre Barrabás o Jesús, la rebelión o la mansedumbre, las armas o el testimonio, el poder humano o la fuerza silenciosa de la pequeña semilla, el poder del mundo o el del Espíritu. En Tierra Santa parece que nuestra opción siempre sea Barrabás. La violencia parece ser nuestro único lenguaje.
El motor de las represalias mutuas se alimenta incesantemente del propio dolor, que a menudo se vuelve el único criterio de juicio. Justicia y perdón no logran dialogar entre sí. Vivimos juntos, sin reconocernos el uno al otro, rechazando a la existencia del otro, condenándonos mutuamente en un círculo vicioso sin fin y cada vez más violento. En este contexto cargado de odio y rencor, también nosotros estamos llamados a expresar un juicio y a tomar nuestra decisión. Y no podemos hacerlo sin mirar a ese condenado a muerte, silencioso, perdedor, pero por quien hemos optado, Jesús. Cristo nos invita a no usar el criterio de Pilatos y de la multitud, sino a reconocer el sufrimiento del otro, a poner en diálogo la justicia y el perdón, y a desear la salvación para todos, también para los ladrones, también para Barrabás. Oremos diciendo, ilumínanos, Señor. Cuando creemos que tenemos siempre la razón, ilumínanos, Señor Jesús. Cuando condenamos sin miramientos a nuestros hermanos, ilumínanos, Señor Jesús. Cuando cerramos los ojos ante la injusticia, ilumínanos, Señor Jesús. Cuando sofocamos el bien a nuestro alrededor, ilumínanos, Señor Jesús. Rezamos juntos el Padre nuestro. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sarat Mater Dolorosa, ius a crucem. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Seconda stazione. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Escuchamos el testimonio de paz de una migrante de África Occidental. Mi via crucis comenzó hace 6 años cuando dejé mi ciudad. Después de 13 días de viaje, llegamos al desierto y lo atravesamos en 8 días. Topándonos con coches quemados, bidones de agua vacíos, cadáveres de personas, hasta llegar a Libia. El que todavía debía dinero a los traficantes por la travesía fue encerrado y torturado hasta que pagó. Algunos perdieron la vida, otros la razón. Me prometieron que me pondrían en un barco rumbo a Europa, pero los viajes fueron cancelados y no recuperamos el dinero. Allí estaban en guerra y llegamos al punto de ya no prestar atención a la violencia ni a las balas perdidas. Encontré trabajo como estucador para pagar otro viaje. Finalmente, subí con más de 100 personas en una balsa inflable. Navegamos durante horas hasta que una embarcación italiana nos salvó. Estaba lleno de alegría. Nos arrodillamos para agradecer a Dios. Después descubrimos que la embarcación estaba regresando a Libia.
Allí estuvimos encerrados en un centro de detención, el peor lugar del mundo. 10 meses después estaba nuevamente en una barca. La primera noche hubo marejada. 4 cayeron al mar. Logramos salvar 2. Me dormí esperando morir. Al despertarme vi junto a mí personas que me sonreían. Unos pescadores tunecinos pidieron ayuda, la barca atracó y unas ONG nos dieron comida, ropa y cobijo. Trabajé para pagar otro viaje. Era la sexta vez. Después de 3 días en el mar, llegué a Malta. Permanecí en un centro durante 6 meses y allí perdí la razón. Cada tarde preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hombres como nosotros deben considerarnos enemigos? Muchas personas que huyen de la guerra cargan cruces similares a la mía. Oremos diciendo, líbranos, Señor. De las condenas fáciles al prójimo, líbranos, Señor Jesús. De los juicios precipitados, líbranos, Señor Jesús. De las críticas y de las palabras inútiles, líbranos, Señor Jesús. De las habladurías destructivas, líbranos, Señor Jesús. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat. Oramos el Padre nuestro. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Curios animam gementem, contristatam et dolentem, per transibit gladius. Terza stazione. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Egli si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato. Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. Vogliamo la pace. Ma spesso cadiamo. Escuchamos el testimonio de jóvenes de Centroamérica. Nosotros los jóvenes queremos la paz, pero con frecuencia caemos y la caída tiene muchos nombres. Nos tiran al suelo la pereza, el miedo, el desaliento y también las promesas vacías de una vida fácil pero sucia, hecha de avidez y corrupción. Esto es lo que hace crecer las espirales del narcotráfico, de la violencia, de las dependencias y la explotación de las personas, mientras muchas familias siguen llorando la pérdida de los hijos y la impunidad del que estafa, secuestra y mata. No tiene fin. ¿Cómo obtener la paz? Jesús, tú caíste bajo el peso de la cruz, pero te pusiste en pie, tomaste nuevamente la cruz y con ella nos diste la paz. Nos impulsas a tomar las riendas de la propia vida, nos animas a tener la valentía de implicarnos, que en nuestra lengua se dice compromiso. Y significa decir no a muchos de esos otros compromisos, a muchos falsos compromisos que matan la paz. Estamos llenos de esas componendas. No queremos violencia, pero en las redes sociales atacamos a quien no piensa como nosotros. Queremos una sociedad unida, pero no nos esforzamos por entender al que tenemos a nuestro lado. Peor aún, descuidamos a quien nos necesita. Señor, pon en nuestro corazón el deseo de levantar al que está caído, como tú haces con nosotros.
dalle nostre pigrizie. De nuestras perezas, levántanos, Señor Jesús. De nuestras caídas, levántanos, Señor Jesús. De nuestras tristezas, levántanos, Señor Jesús. De pensar que ayudar a los demás no nos corresponde a nosotros, levántanos, Señor Jesús. Oramos el Padre nuestro. Nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti. Quarta stazione. Quarta estación. Incontra la madre. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Escuchamos el testimonio de una madre de Sudamérica. En el 2012, la explosión de una bomba puesta por los guerrilleros me destrozó una pierna. La metralla me provocó decenas de heridas en el cuerpo. De aquel momento recuerdo los gritos de la gente y la sangre por todas partes. Pero lo que más me aterrorizó fue ver a mi hija de 7 meses cubierta de sangre, con muchos trozos de vidrio incrustados en su carita. Lo que debe haber sido para María ver el rostro de Jesús deformado y ensangrentado. Yo, víctima de esa violencia insensata, al principio experimenté rabia y resentimiento, pero después descubrí que si difundía odio, creaba aún más violencia. Comprendí que dentro de mí y a mi alrededor había heridas más profundas que las del cuerpo. Comprendí que muchas víctimas necesitaban descubrir, tal y como lo hice yo y a través de mí, que tampoco para ellos había terminado esto y que no se puede vivir de resentimiento. De este modo empecé a ayudarles. Estudié para enseñar a prevenir los accidentes causados por los millones de minas diseminadas en nuestro territorio. Agradezco a Jesús y a su madre por haber descubierto que enjugar las lágrimas de los demás no es tiempo perdido, sino la mejor medicina para curarse a uno mismo. En el rostro desfigurado de los que sufren, haz que te reconozcamos, Señor Jesús. En los pequeños y en los pobres, haz que te reconozcamos, Señor Jesús. En quienes piden un gesto de amor, haz que te reconozcamos, Señor Jesús. En los perseguidos a causa de la justicia, haz que te reconozcamos, Señor Jesús. Oramos el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Quinta estación. Quinta estación. Jesús es ayudado por el cireneo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Yo soy una persona ferida del odio. Escuchamos las voces de paz de tres migrantes provenientes de África, Asia del Sur y Oriente Medio. Soy una persona herida por el odio. El odio, una vez experimentado, no se olvida, te cambia. El odio asume formas horribles. Llevar a un ser humano a usar una pistola no solo para dispararle a otro, sino también para romperle los huesos mientras los demás miran. Tengo dentro de mí un vacío de amor que hace que me sienta una carga inútil. ¿Habrá un cireneo para mí? Mi vida está en camino. Escapé de las bombas, de los cuchillos, del hambre y del dolor. Fui empujado a un camión, escondido en baúles, arrojado en barcas inseguras. Y sin embargo, mi viaje continuó para poder alcanzar un lugar seguro que ofrezca libertad y oportunidades, donde pueda dar y recibir amor, practicar mi fe, donde el hecho de esperar sea real. ¿Habrá un cireneo para mí? A menudo me preguntan, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu estatus? ¿Esperas quedarte? ¿A dónde irás? No son preguntas que quieren herir, pero hieren. Hacen que lo que espero se reduzca a una marca sobre las casillas de un formulario. Debo elegir entre extranjero, víctima, solicitante de asilo, refugiado, migrante u otro. Pero lo que quisiera escribir es persona, hermano, amigo, creyente, prójimo. ¿Habrá un cireneo para mí? Te hemos despreciado en los desafortunados. Perdónanos, Señor Jesús. Te hemos ignorado en quienes necesitaban ayuda. Perdónanos, Señor Jesús. Te hemos abandonado en los indefensos. Perdónanos, Señor Jesús. No te hemos servido en los que sufren. Perdónanos, Señor Jesús. Oramos el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis est homo qui non flere, Matrem Christi sibi debet, in tanto supplicio. Sesta stazione. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver.
Era un párroco de 40 años. Escuchamos la voz de paz de un sacerdote religioso de la península balcánica. Cuando llegó la guerra, tenía 40 años y era párroco. Unos agentes armados entraron en la casa parroquial y me llevaron a un campo donde transcurrí 4 meses. Fueron terribles, privados de las mínimas condiciones higiénicas, sufríamos hambre y sed, sin poder bañarnos ni afeitarnos, éramos maltratados físicamente, golpeados y torturados con diversos objetos. Me llevaban fuera hasta 5 veces al día, sobre todo de noche, llamándome párroco y golpeándome. Además, me rompieron 3 costillas y me amenazaron con arrancarme las uñas, ponerme sal en las heridas y desollarme vivo. Una vez fue tan difícil resistir que supliqué al guardia que acabara con mi vida, convencido de que lo harían de todos modos. El guardia me respondió: no morirás tan fácilmente. Por ti recibiremos 150 de los nuestros a cambio. Esas palabras reavivaron en mí la esperanza de sobrevivir, pero no hubiera sido capaz de soportar todo ese mal yo solo, sin Dios. La oración repetida en el corazón hizo maravillas, y la providencia llegó bajo forma de ayuda y comida a través de una mujer musulmana, Fátima, que logró llegar hasta mí abriéndose paso en medio del odio. Fue para mí como lo fue la Verónica para Jesús. Ahora y hasta el final de mis días, doy testimonio de los horrores de la guerra y grito: nunca más la guerra. Oramos diciendo: danos tu mirada, Señor Jesús. Para amar a quien no es amado, danos tu mirada, Señor Jesús. Para socorrer a quien se ha perdido en el camino, danos tu mirada, Señor Jesús. Para cuidar de quien sufre a causa de la violencia, danos tu mirada, Señor Jesús. Para acoger a quien se arrepiente del mal cometido, danos tu mirada, Señor Jesús. Pater noster, qui es in cielo. Oramos el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis non posset contristari, Christi Madrem contemplari, dolorem tempum filio. Settima stazione. Settima stazione. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Me llamo Joseph. Escuchamos la voz de paz de 2 adolescentes del norte de África. Me llamo Joseph, tengo 16 años. Llegué al campo para desplazados con mis padres en 2015 y vivo allí desde hace más de 8 años. Si hubiera habido paz, me habría quedado en mi casa donde nací y habría disfrutado mi infancia.
Aquí la vida no es bella. Tengo miedo del futuro por mí y por los demás chicos. ¿Por qué sufrimos en el campo para desplazados a causa de los conflictos que está atravesando mi país, flagelado por la guerra desde que existe? Sin paz no lograremos levantarnos. Una y otra vez se promete la paz, pero volvemos a caer bajo el peso de la guerra, nuestra cruz. Agradezco a Dios que como un padre nos levanta y a tantas personas generosas que quizás nunca conoceré y que al ayudarnos nos permiten sobrevivir. Yo soy Johnson y desde el 2014 vivo en otro campo para desplazados, bloque B, sector 2. Tengo 14 años y curso el tercer grado de primaria. Aquí la vida no es buena, muchos niños no van a la escuela porque no hay maestros ni escuelas para todos. El lugar es demasiado pequeño y está lleno. Ni siquiera hay espacio para jugar al fútbol. Queremos la paz para volver a casa. La guerra es mal. La paz está bien, la guerra está mal. Quisiera decirlo a los líderes del mundo y a todos los amigos, les pido que recen por la paz. Oremos diciendo, haznos fuertes, Señor Jesús. En la hora de la prueba, haznos fuertes, Señor Jesús. En el esfuerzo por construir puentes de fraternidad, haznos fuertes, Señor Jesús. Al cargar nuestra cruz, haznos fuertes, Señor Jesús. Al dar testimonio del Evangelio, haznos fuertes, Señor Jesús. Oremos juntos el Padre nuestro. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pro peccatis suae gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum. Ottava stazione. Gesù. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Este testimonio nos llega desde el sudeste asiático. Jesús, cargas con tu cruz. Y pienso que también mi país carga con su cruz. Somos un pueblo que ama la paz, pero estamos aplastados por la cruz del conflicto, por la violencia, los desplazamientos internos, los ataques a los lugares de culto. Es una carga pesada, Jesús, que arrastramos en un vía crucis que parece interminable. Las lágrimas de nuestras madres se derraman por el hambre de sus hijos. Y como ellas, tampoco yo tengo muchas palabras para rezar, pero sí muchas lágrimas que ofrecer. Señor, el cortejo que te conducía al Calvario era tremendo, pero entre la multitud embrutecida por el mal, se abrieron camino unas mujeres que lloraban. Ellas te dieron fuerza. Eran madres que no veían en ti a un condenado, sino a un hijo. También de entre nosotros salió una mujer de la multitud, convertida en madre espiritual para muchos, que en defensa de su gente se arrodilló frente al poder desplegado por las armas y dispuesta
a dar su vida, pidió con mansedumbre la paz y la reconciliación. Jesús, ahora como entonces, con la confusión macabra del odio, nace la danza de la paz. Y nosotros, cristianos, queremos ser instrumentos de paz. Conviértenos a ti, Jesús, y fortalécenos, porque solo tú eres nuestra fuerza. Oremos diciendo, conviértenos, Señor Jesús. Del comercio de armas sin escrúpulos de conciencia, conviértenos, Señor Jesús. Del invertir dinero en armamento en vez de en alimentos, conviértenos, Señor Jesús. De la esclavitud del dinero que provoca guerras e injusticias, conviértenos, Señor Jesús. Para que las lanzas se transformen en podaderas, conviértenos, Señor Jesús. Pater noster, qui es in celis. Oremos juntos, el Padre nuestro. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Eia mater fons amoris, me sentire in doloris, facut tecum lugeam. Nona stazione. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El 5 de diciembre de 2013, escuchamos el testimonio de una consagrada de África Central. El 5 de diciembre de 2013, a las 5 de la mañana me despertaron las armas. Los rebeldes estaban invadiendo la capital. Muchos corrían e intentaban esconderse, pero bastaba cruzarse con una bala perdida para morir. Fue el comienzo de sufrimientos indescriptibles, asesinatos, pérdidas de familiares, amigos y compañeros. Mi hermana desapareció y ya no regresó nunca, lo que causó graves traumas a mi padre, que nos dejó algunos años después, como resultado de una breve enfermedad. Yo seguía llorando. En ese valle de lágrimas y de ¿por qué?, pensé en Jesús. También él cayó bajo el peso de la violencia hasta llegar a decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uní mis por qué a los suyos y dentro de mí se generó una respuesta. Ama como Jesús te ama. Se hizo la luz en medio de la oscuridad. Comprendí que debía obtener la fuerza para amar. Desde entonces, cada vez que hay un mínimo de calma, voy a misa. Para llegar a la parroquia, tengo que recorrer un largo camino y cruzar al menos tres barricadas de rebeldes. Pero misa tras misa ha crecido en mí una certeza, aunque haya perdido prácticamente todo, incluso la casa donde crecí. Todo pasa, menos Dios. Esto me ha aliviado y con algunos amigos hemos comenzado a reunir niños que jugaban a ser soldados para intentar transmitirles a ellos, que son el futuro, los valores evangélicos de la ayuda mutua, del perdón y de la honestidad, para que el sueño de la paz se vuelva realidad.
Preghiamo dicendo: oremos diciendo: sánanos, Señor Jesús, del miedo de no ser amados. Sánanos, Señor Jesús. Del miedo de no ser comprendidos, sánanos, Señor Jesús. Del miedo de ser olvidados, sánanos, Señor Jesús. Del miedo de no poder más, sánanos, Señor Jesús. Pater noster, qui es in cielo. Oramos juntos el Padre nuestro. Nomen tu, adveniat regnum tu. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Inavando Christum Deum, ut sibi complacea. Decima stazione. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. I soldati lo crocifissero. Después lo crucificaron. Los soldados repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Escuchamos voces de paz de jóvenes de Ucrania y Rusia. El año pasado, mi padre y mi madre nos prepararon a mí y a mi hermano más pequeño para llevarnos a Italia, donde nuestra abuela trabaja desde hace más de 20 años. Partimos de Mariupol durante la noche. En la frontera, los soldados detuvieron a mi padre y le dijeron que debía permanecer en Ucrania para combatir. Nosotros seguimos adelante en autobús 2 días más. Al llegar a Italia, yo estaba triste. Sentí que me despojaban de todo, que estaba completamente desnudo, no conocía la lengua y no tenía ningún amigo. La abuela se esforzaba por hacerme sentir afortunado, pero yo no hacía más que decir que quería regresar a casa. Finalmente, mi familia decidió volver a Ucrania. Aquí la situación sigue siendo difícil. Hay guerra por todas partes. La ciudad está destruida. Pero en el corazón me quedó esa certeza de la que me hablaba la abuela cuando yo lloraba. Verás que todo pasará y con la ayuda del buen Dios volverá la paz. Yo, en cambio, soy un joven ruso. Al decirlo, experimento casi un sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo no entiendo por qué y me siento doblemente mal. Della felicità e di sogni per il futuro. Estoy despojado de la felicidad y de los sueños para el futuro. Hace 2 años que veo llorar a mi abuela y a mi madre. Una carta nos comunicó que mi hermano mayor había muerto. Lo recuerdo todavía el día en que cumplió 18 años, sonriente, brillante como el sol. Y todo eso solo algunas semanas antes de partir para un largo viaje. Todos nos decían que debíamos estar orgullosos, pero en casa solo había sufrimiento y tanta tristeza. La stessa cosa è successa anche per papà e nonno. Lo mismo pasó con mi padre y mi abuelo. También partieron y no sabemos nada de ellos. Uno de mis compañeros de la escuela, con mucho miedo, me dijo al oído que hay guerra. Al volver a casa, escribí una oración. Jesús, por favor, haz que haya paz en todo el mundo
possiamo essere fratelli. Y que todos podamos ser hermanos. Oremos diciendo: purifícanos, Señor Jesús, del resentimiento y el rencor, purifícanos, Señor Jesús, de las palabras y las reacciones violentas, purifícanos, Señor Jesús, de las actitudes que provocan división, purifícanos, Señor Jesús, del deseo de sobresalir humillando a los otros, purifícanos, Señor Jesús. Pater noster, qui es in celis. Oremos juntos el Padre nuestro. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancta Mater Istudanas, crucifixi fige plagas, ordi meo valide. Undicesima stazione. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú, que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Escuchamos voces de paz de un joven de cercano oriente. En 2012, un grupo de extremistas armados irrumpieron en nuestro barrio, matando con ráfagas de ametralladoras a quienes estaban en los balcones y en los departamentos. Tenía 9 años. Recuerdo la angustia de mi padre y mi madre. Esa tarde nos encontramos abrazados y en oración, conscientes de que estábamos ante una nueva y durísima realidad. La guerra se volvía cada día más horrible. Durante largos periodos faltaba la luz y el agua, y en todas partes se excavaron pozos. La comida era un problema cotidiano. En el 2014, mientras estábamos en el balcón, una bomba explotó frente a nuestra casa, lanzándonos hacia el interior y cubriéndonos de vidrios y astillas. Pocos meses después, otra bomba alcanzó la habitación de mis padres, que se salvaron por milagro y decidieron, muy a su pesar, dejar el país. Comenzó otro calvario, porque después de 2 intentos de obtener un visado, no nos quedó más que embarcarnos. Arriesgamos la vida, permanecimos sobre una roca esperando el amanecer y una nave de la Guardia Costera. Habiendo sido salvados, los habitantes del lugar nos acogieron con los brazos abiertos, comprendiendo nuestras dificultades. La guerra ha sido la cruz de nuestra vida. La guerra mata la esperanza. En nuestro país, más aún después de los terribles desastres naturales, muchas familias, niños y ancianos viven sin esperanza. En el nombre de Jesús, que abrió los brazos en la cruz, tiendan la mano a mi pueblo. Oremos diciendo: sánanos, Señor Jesús. De la incapacidad de dialogar, sánanos, Señor Jesús. De la desconfianza y la sospecha, sánanos, Señor Jesús. De la impaciencia y la prisa, sánanos, Señor Jesús. De la cerrazón y el aislamiento, sánanos, Señor Jesús. Pater noster,
qui es in celis. Oremos juntos el Padre nuestro. Nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Fulminati vulnerati, tam dignati provetati, rebas mecum divine. Dodicesima stazione. Décimo segunda estación. Jesús muere perdonando a sus verdugos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era alrededor del mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Escuchamos la voz de paz de una madre de Asia Occidental. El 6 de agosto de 2014, la ciudad fue despertada por las bombas. Los terroristas estaban en las puertas. Tres semanas antes habían invadido las ciudades y las aldeas vecinas, tratándolas con crueldad. Por eso huimos, pero pocos días después regresamos a casa. Una mañana, mientras estábamos atareados y los niños jugaban delante de las casas, resonó en el aire un proyectil de mortero. Salí corriendo. Ya no se sentían las voces de los niños, pero aumentaban los gritos de los adultos. Mi hijo, su primo y una joven vecina, que se estaban preparando para el matrimonio, habían sido alcanzados. Estaban muertos. La muerte de estos tres ángeles nos impulsó a escapar. Si no hubiese sido por ellos, permaneciendo en la ciudad hubiéramos caído inevitablemente en las manos de los terroristas. No es fácil aceptar esta realidad. Con todo, la fe me ayuda a esperar, porque me recuerda que los muertos están en los brazos de Jesús y nosotros, que sobrevivimos, intentamos perdonar al agresor, porque Jesús perdonó a sus verdugos. En nuestras muertes creemos en ti, Señor de la vida. Queremos seguirte y testimoniar que tu amor es más fuerte que todo. Oremos diciendo: enséñanos, Señor Jesús, a amar como tú nos has amado. Enséñanos, Señor Jesús, a perdonar como tú nos has perdonado. Enséñanos, Señor Jesús, a dar el primer paso para reconciliarnos. Enséñanos, Señor Jesús, a hacer el bien sin exigir nada a cambio. Enséñanos, Señor Jesús. Pater noster. Nos unimos en la oración del Padre nuestro. Nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Vidi sum dulcem natum, moriendo desolatum, dulemis in spiritu. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce.
Decimotercera estación, Jesús es depuesto de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Escuchamos la voz de paz de una religiosa de África Central. Era el 7 de septiembre de 2022, día en el que en nuestro país recordamos el acuerdo con el que finalmente se reconoció a nuestro pueblo el derecho a la plena independencia. Cuando repentinamente sucedió algo que hizo añicos nuestra alegría, una hermana que desde siempre había sido misionera en nuestras tierras, fue asesinada. Los terroristas habían entrado en casa y le quitaron la vida sin piedad. El día de la victoria se convirtió en derrota. El miedo y la incertidumbre inundaron nuestros corazones. La experiencia de centenares de familias que vieron la trágica muerte de sus seres queridos volvió a hacerse realidad. Entre nuestros brazos yacía el cuerpo sin vida de nuestra hermana. No es fácil presenciar la muerte violenta de un familiar, de un amigo, de un vecino, como no es fácil ver que la propia casa y los propios bienes se reducen a cenizas y el futuro se vuelve oscuro. Pero esta es la vida de mi pueblo, es mi vida. Por eso, como nos ha sido testimoniado y como aprendemos en la escuela de la Virgen de Nazaret, que acogió entre sus brazos a Jesús exánime y lo contempló con un amor iluminado por la fe, es necesario no dejar de encontrar la valentía de soñar un futuro de esperanza, de paz y reconciliación, porque el amor de Cristo resucitado ha sido derramado en nuestros corazones, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra verdadera victoria, y nada nos separará jamás de su amor. Abbi pietà di noi, Signore Gesù, buon pastore. Oremos diciendo, ten piedad de nosotros, Señor Jesús. Buen pastor que das la vida por tu rebaño, ten piedad de nosotros, Señor Jesús. Tú que muriendo has destruido la muerte, ten piedad de nosotros, Señor Jesús. Tú que del corazón traspasado has hecho brotar la vida, ten piedad de nosotros, Señor Jesús. Tú que desde el sepulcro iluminas la historia, ten piedad de nosotros, Señor Jesús. Decimos juntos el Padre nuestro. Adveniat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Patre et Filio et Spiritus Sanctus, crucifixo condolere, donec ego vixeo. 14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. 14ª estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Después de esto, José de Arimatea pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo.
fue también Nicodemo y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes. Escuchamos el testimonio de paz de mujeres jóvenes del sur de África. Era un viernes por la tarde cuando los rebeldes irrumpieron en nuestra aldea, tomaron como rehenes a todos los que pudieron, deportaron a quienes encontraron y nos cargaron con cuanto habían saqueado. Durante el trayecto mataron a muchos hombres con proyectiles y cuchillos. Llevaron a las mujeres a un parque. Cada día éramos maltratadas en el cuerpo y en el alma, despojadas de la ropa y de la dignidad. Vivíamos desnudas para que no escapáramos. Por pura gracia, un día, cuando nos mandaron a buscar agua al río, conseguí huir. Todavía hoy nuestra provincia es un lugar de lágrimas y de dolor. Cuando el Papa vino a nuestro continente, pusimos a los pies de la cruz de Jesús la ropa de los hombres armados que todavía nos dan miedo. En el nombre de Jesús los perdonamos por todo lo que nos hicieron. Pedimos al Señor la gracia de una convivencia pacífica y humana. Sabemos y creemos que el sepulcro no es la última morada, sino que todos estamos llamados a una vida nueva en la Jerusalén celestial. Oremos diciendo: guárdanos, Señor Jesús. En la esperanza que no defrauda, guárdanos, Señor Jesús. En la luz que no se apaga, guárdanos, Señor Jesús. En el perdón que renueva el corazón, guárdanos, Señor Jesús. En la paz que nos hace bienaventurados, guárdanos, Señor Jesús. Oramos juntos la oración de los hijos, el Padre nuestro. Regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, por nosotros te has hecho silencio, y en el silencio que nos guía hacia tu sepulcro, hay aún una palabra que queremos decirte, pensando en el itinerario del Vía Crucis que recorrimos contigo. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por la mansedumbre que confunde a la prepotencia. Gracias por la valentía con la que has abrazado la cruz. Gracias por la paz que brota de tus heridas. Gracias por habernos dado a tu Santa Madre como Madre nuestra. Gracias por el amor que mostraste ante la traición. Gracias por haber cambiado las lágrimas en una sonrisa. Gracias por haber amado a todos sin excluir a nadie. Gracias por la esperanza que infundes en la hora de la prueba. Gracias por la misericordia que sana las miserias. Gracias por haberte despojado de todo para enriquecernos.
Gracias por haber transformado la cruz en árbol de vida. Gracias por el perdón que has ofrecido a tus verdugos. Gracias por haber vencido a la muerte. Gracias, Señor Jesús, por la luz que has encendido en nuestras noches y reconciliando toda división, nos ha hecho a todos hermanos, hijos del mismo Padre que está en los cielos. Pater noster. Oramos juntos el Padre nuestro. Santificetur nomen tu. Adveniat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Il Signore sia con voi. Nos preparamos para recibir la bendición que será entregada por el cardenal vicario Angelo De Donatis. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La bendición que hemos recibido concluye esta oración del Vía Crucis 2023, que ha tenido como telón de fondo estas meditaciones de personas que han sufrido a causa de la violencia de la guerra. El Papa Francisco se ha unido a esta oración desde su residencia en la Casa de Santa Marta en el Vaticano. Estaba previsto que nos acompañase, sin embargo, el frío lo ha impedido. Por prudencia debe cuidarse. Paso a paso, estación a estación, hemos recorrido junto a Jesús su Vía Crucis, que se une al Vía Crucis de tantas personas en todo el mundo. Especialmente contemplamos hoy a aquellas que sufren a causa de la violencia y de la guerra. Según las autoridades, han participado unas 20.000 personas en este Vía Crucis 2023 en el Coliseo de Roma, y como hemos podido escuchar, la multitud presente en este lugar tan significativo expresaba su afecto al Santo Padre, que, como indicaba el Padre Felipe, ha seguido esta oración desde Casa Santa Marta en el Vaticano. Recordemos que mañana, recién hará una semana que el Papa había sido dado de alta del Hospital Gemelli, donde había estado internado a fines de marzo por una bronquitis. Entramos así en el gran silencio del sábado. El Señor ha muerto, su cuerpo exánime ha sido puesto en el sepulcro, y la Iglesia se recoge en este silencio doloroso, pero lleno de esperanza de esa resurrección que esperamos y que nos trae una vida nueva. Mañana nos uniremos nuevamente en la transmisión de la Vigilia Pascual. A las 19:30 hora de Roma tendrá lugar esta solemne celebración en la Basílica de San Pedro. Será presidida por el Papa, y el domingo, el día de la resurrección, 9 de abril a las 10 de la mañana, la Santa Misa desde la Plaza de San Pedro, concluyendo con la bendición Urbi et Orbi y su mensaje pascual a las 12 del mediodía desde el balcón central de la Basílica Vaticana. Junto a Sebastián Sansón Ferrari, yo, el Padre Felipe Herrera Espaliat, les saludamos y los invitamos a permanecer en oración en este tiempo santo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.